El anuncio fue hecho en el marco del foro de seguimiento al segundo Congreso de la Industria Dominicana. Esto es, en una entidad de crédito expresamente creada para financiar el sector exportador y para acompañarlo en su crecimiento. La iniciativa fue saludada de inmediato por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Una institución financiera que ayuda y apoya al sector exportador de la República Dominicana. El mandatario destacó el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos meses y reconoció que en el caso del sector industrial el despegue ha sido tímido, aunque se mostró optimista. El presidente Danilo Medina abogó además por la unificación del sector privado, el gobierno y la sociedad en procura de que el país sea más competitivo, la clase media más sólida y el Estado más eficiente. Se informó que la agenda de trabajo del segundo Congreso Industrial cuenta con 33 acciones para la mejoría de la competitividad de la industria local y de zonas francas, para lo cual solicitaron el apoyo del gobierno. El Estado y especialmente el gobierno debe jugar su rol, que no es más que mantener un entorno de estabilidad macroeconómica, garantizar que el suministro de energía y servicios básicos sea eficiente y a precios competitivos, propiciar reglas de juego claras y estables. En el marco del encuentro, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, informó que en la próxima legislatura someterá al Congreso una adecuación a las leyes de competitividad e innovación industrial y la Ley de Desarrollo Fronterizo. En cuanto a la 2801, la adecuación de la misma busca garantizar la competencia leal y evitar posibles distorsiones en el mercado local, siempre respetando los derechos adquiridos de aquellas empresas amparadas en la legislación vigente. Tania Nibar, Uno Más Uno.